propia agenda, su propio presupuesto y su propio ritmo de actividades. Entre esas actividades, durante muchos años, ha hecho una que es relevante, que es invitar a gente, invitar lo que se llama visitantes internacionales. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente con el objetivo de que conozcan la realidad en Cataluña. Toda, toda. De hecho, si uno analiza estos programas, y estoy seguro que los testificales que vamos a tener, los testigos que van a venir, van a corroborar lo que yo estoy diciendo, vamos a poder comprobar cómo justamente todas las personas que venían en el marco de estos programas de visitantes internacionales lo hacían con total libertad y con la posibilidad de preguntar lo que fuera a quien fuera. Se podían encontrar con quien fuera. Y lo que hacía Diplocat era simplemente conectar, poner a disposición de estos visitantes todo el abanico, la pluralidad real que existe en Cataluña a nivel político, a nivel social, a nivel académico, y por lo tanto estos visitantes se reunían con Sociedad Civil Catalana y con la ANC, con Òmnium Cultural o con otras organizaciones cívicas o sociales. Del mismo modo se reunían con el Partido Popular, con Ciudadanos, con Esquerra Republicana, con la CUP o con el PDeCAT o con quien fuera, sin ningún problema y sin ningún cortapisas. La función de Diplocat era justamente que toda esta gente conociera la realidad catalana en su diversidad, en su pluralidad. Por lo tanto, tampoco aquí veo ningún ilícito penal, ni en el hecho ni en el gasto, porque creo que explicarse en su globalidad, ofrecer información para que cada uno pueda emitir justamente su juicio, no puede ser perseguido penalmente, o al menos a mí me lo parece. Mire, le voy a hacer un ruego, ya que por cuestión de orden usted ha ido después del señor Turull. Si hay alguna cosa que le pregunto que ya está de acuerdo, sí, haga simplemente la precisión. Vale. ¿Tiene algo más que decir respecto al registro de catalanes en el exterior que no haya no, sí, lo importante en cuanto al registro de catalanes en el exterior es recordar dos cosas. La primera, ya existía mucho antes de que nosotros en fin, fuéramos nombrados consellers, por lo tanto era un instrumento que existía. Y segundo, la función de este instrumento es bien conocido por todo el mundo, tiene que ver con proporcionar a la comunidad catalana al exterior servicios de toda índole, por ejemplo, desde el punto de vista del acceso a la tarjeta sanitaria o algo tan, permítanme la ironía, reprobable como organizar las colonias de verano de los catalanes que viven en el exterior y que buscan de esta forma una forma de mantener el contacto con la comunidad catalana y con Cataluña, con su país de origen. Este es el sentido del registro. Más allá de esto, no hay nada más que añadir. Todo está dicho. En cuanto a la contratación efectuada por las delegaciones de la Generalitat, que ya sabe que también son objeto de acusación, ¿sí? ¿De qué forma se desarrollaban y qué objetivo tenían? Pues las delegaciones tenían la responsabilidad de coordinar las diferentes representaciones exteriores a nivel del Gobierno de la Generalitat, y por lo tanto actuaban de canalizador y de coordinador en el exterior, del mismo modo que actuaban de conector, ya sea con la población, con aquello que llamamos la Cataluña exterior, los ciudadanos y ciudadanas catalanas que viven fuera de Cataluña, del mismo modo que servían para conectar a aquellos actores que querían interactuar con el Gobierno de la Generalitat. A partir de aquí, las delegaciones tienen competencias para contratar servicios, contratar ponentes, contratar asesores, contratar estudios, para conocer mejor la realidad en la que trabajan, para conocer mejor aquellos ámbitos en los que se intenta o se quiere o se desea intervenir. Y, por lo tanto, en el ámbito, en el cumplimiento de esas competencias, todas ellas absolutamente certificadas y escrupulosamente vigiladas por la rigurosa cadena de control administrativo que existe en la Generalitat de Cataluña, que es muy, como lo ha explicado muy bien el señor Turull, muy exigente, todas ellas escrupulosamente escrutadas en este sentido, pues llevan a cabo su actividad. En este sentido,
cualquier afirmación sobre cualquier de estos gastos, hasta donde yo sé y en los que yo conozco, se puede encuadrar dentro de la legalidad, se encuadra dentro de la legalidad. No hay ninguna razón para considerar que ninguna de esas acciones supone un ilícito penal bajo ningún concepto, bajo ninguno. Vamos al 1 de octubre. ¿Usted o su grupo político llamaron a la ciudadanía a participar en el referéndum? Por supuesto, era nuestra obligación. Nosotros llamamos a la movilización libre y, obviamente, no partidista. Que esto es lo importante. Que esto es lo importante. Cuando un gobierno llama a una movilización en unas elecciones, lo importante es su neutralidad en el sentido de este voto. Y esto es lo que hicimos. Nosotros apelamos a la ciudadanía a que se manifestara. Es decir, habiendo constatado ese deseo de una parte significativa de la población de expresarse en un sentido u en otro, a favor o en contra, o en el no sé, el govern tenía la obligación de poner los mecanismos a disposición de la gente para que todo el mundo, en libertad y sin coacciones, pudiera expresarse. Y es lo que nosotros hicimos. Por eso, sí, claro, instamos a la gente a que participara, pero además lo hicimos con un añadido muy importante. No solamente apelamos a la participación, nos comprometimos a respetar el resultado fuera el que fuera. Es decir, si el resultado era que no, si la mayoría de la población en Cataluña votaba que no quería que Cataluña fuera una república independiente, nosotros estábamos absolutamente determinados a respetar dicha decisión, como no puede ser de otra forma, como no puede ser de otra forma. ¿Usted fue a votar y si es que sí, qué situación se encontró al llegar al colegio electoral? Yo fui a votar ese día no estaba en Madrid, ese día estaba efectivamente en Barcelona. Fui a votar a mi colegio electoral. A diferencia de otros compañeros y compañeras, yo no tuve ninguna dificultad para emitir mi voto. La situación que me encontré en el colegio electoral fue de una cierta normalidad, digo cierta, porque, por desgracia, a pesar de que en ese colegio, en mi colegio, no había ninguna dificultad para emitir el voto, sí teníamos información ya entonces de que en otros muchos colegios esto no había sido posible con la misma normalidad. Por lo tanto, había una situación de normalidad, digamos, tensa en el sentido de preocupación, pero al mismo tiempo había una firme determinación cívica y pacífica por llevar a cabo el ejercicio del derecho a voto. Y esto es lo que yo vi, es lo que yo viví y es lo que yo constaté tanto en mi colegio como en otros muchos que pude visitar, porque a lo largo del día tuve ocasión de moverme por la zona para visitar algunos y constatar exactamente la misma circunstancia. ¿Entonces vio usted violencia ese día? Yo vi violencia, claro que sí, vi violencia. La que ejercieron de forma incomprensible e injustificada los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto lo vi yo y lo vieron cualquiera que viera las imágenes que se tomaron ese día, cientos de miles de imágenes. Por lo tanto, sí, lamentablemente hubo violencia, algo que se nos va que nos va a costar olvidar durante mucho tiempo, por la crudeza, la injustificación y el carácter claramente contraproducente de las acciones. Por desgracia, sí, hubo violencia ese día. Nunca por parte de la ciudadanía, siempre por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Usted, como ha dicho al principio de todo, y habiendo colaborado con la OSCE, ¿tuvo alguna impresión sobre cómo actuó la policía en esa jornada, desde sus conocimientos? Bueno, la primera impresión, la primera y única y la principal, es que ese para mí no es el comportamiento, normal o adecuado o deseable de una policía democrática. En los años que he podido trabajar en el ámbito de la OSCE, he podido tener acceso a diferentes protocolos de actuación policial, especialmente en contextos también de cierta complejidad, como son procesos electorales en contextos, incluso de conflicto o posconflicto armado, y he visto que son muy estrictos. Ese comportamiento que vimos ese día no se encuadra en absoluto en el comportamiento de lo que deberíamos entender una policía democrática en un país democrático. ¿Vio actos de resistencia de algún tipo por parte de la población, de los votantes? Yo vi
por parte de la ciudadanía una determinación cívica, pacífica, de emitir un voto que era su derecho, su legítimo derecho, y al mismo tiempo una respuesta de resistencia pasiva, no violenta, ante la violencia que ejercían los cuerpos y fuerzas de seguridad. De forma notable, y creo que las imágenes corroboran de una forma palpable y manifiesta que esa resistencia lo que provocó fue una, digamos, enorme cantidad de víctimas civiles, dicho en el estricto sentido del término, porque según los datos que dispongo, y creo que son correctos, no tengo por qué pensar que no lo son, hubo alrededor de un millar. Casi 1,000 personas sufrieron algún tipo de contusión, de agresión, algunas de extrema gravedad, lo que contrasta mucho con el relato que se hizo por parte del Ministerio Fiscal el primer día, y como veremos con las diferentes testificales, hace que este hecho, que esta situación que vivimos sea, creo, una mancha bastante grave en la historia de la democracia española. Pero le atribuyen a usted también, de alguna forma, la responsabilidad por actos de acometimiento o de resistencia activa de ese día. ¿Usted tiene conocimiento de ello? Con todo el respeto, es una acusación inconcebible. Es una acusación que no se puede entender de ningún punto de vista, porque no hay ninguna prueba que la sustente, ni una. No hay ni un solo hecho, y puesto que estamos en un tribunal, los hechos son lo que importan, no hay ni un solo hecho que corrobore esa acusación, esa afirmación. Ni en mi caso particular, ni en el caso de quienes me acompañan en el banquillo de acusados, en general. Muy bien. Señor presidente, rogaría si se le pueden exhibir los dos vídeos de un minuto de duración que hemos presentado en la jornada de hoy. Señor letrado, usted ha presentado hoy a media mañana un escrito en el que pide exactamente que se incorporen como documental dos vídeos que reflejan una rueda de prensa del señor Romeva el 18 de octubre de 2017. Ha pedido también que, como quiera que este documento, estos vídeos, se desarrollan en lengua inglesa y en lengua francesa, que designemos a un traductor de inglés y de francés para la práctica de esta diligencia. Usted conoce perfectamente cuál es la jurisprudencia de esta sala, de hecho hace gala de ello en los estupendos y en los técnicamente correctos escritos que hace llegar a este tribunal, y conoce perfectamente la diferencia entre lo que es la pertinencia inicial de una prueba y su innecesariedad en el momento en el que el desarrollo del juicio no hace aconsejable que se incorpore al material probatorio algo que está a su alcance, y de hecho ha formulado usted preguntas relacionadas con esa rueda de prensa o con alguna rueda de prensa que ha dado el señor Romeva, y precisamente por eso el tribunal considera que lo que inicialmente pudo ser en su momento pertinente, ahora después de este interrogatorio donde el señor Romeva ha tenido posibilidad a sus preguntas de, en fin, de extenderse, de sostener legítimamente su condición de hombre de paz, de hombre no violento, creemos que reforzar toda esa idea con un vídeo respecto del que su traducción se ha pedido a media mañana de hoy, pues evidentemente esto el tribunal lo va a considerar impertinente y en consecuencia inviable. Esto no es obstáculo para que usted haga constar su protesta. Tampoco hace falta un acto formal de constancia de protesta, porque, como sabe, el desarrollo de las sesiones se están grabando y va a quedar grabado. En consecuencia, que sepa que el tribunal entiende que no es determinante para lo que es el objeto del proceso que ahora la sala se ponga a escuchar una rueda de prensa del señor Romeva. Señor presidente, puedo estar incluso de acuerdo, pero quería precisar, porque puede haber un error de entendimiento. No hace falta que esté de acuerdo, es muy legítimo el desacuerdo. Pero tengo, por buena fe lo voy a decir, creo que podría ser innecesario incluso. Pero quiero precisar que en el escrito no se solicitaba esa traducción. Se solicitaba solo para el caso de que fuera impugnada
ese documento. No, pero el obstáculo, permítame, el obstáculo no es un problema de entender el inglés o el francés, que igual ahí no, es que podía, está subtitulado, no me interrumpa, en español. Que igual ahí podía incluso ser superable esa dificultad. El problema fundamental no es esa petición tardía de la traducción. El problema fundamental es la sobrevenida impertinencia a la vista, hablo de impertinencia en términos procesales, por supuesto, a la vista del desarrollo del interrogatorio, de hacernos ahora escuchar en un vídeo una rueda de prensa del señor Romeva. Son dos minutos, lo solicitaré en documental, por si lo entendieran que en ese momento es pertinente. Estupendo, estupendo. Solicítelo usted cuando llegue el trámite de la prueba documental. Muy bien. Estupendo. Pero bueno, le voy a hacer simplemente una pregunta, si igual un interrogatorio. En esa otra rueda de prensa, no es la misma a la que le he hecho referencia antes, la de 18 de octubre, ¿qué es lo que usted manifestó, si lo dice someramente, para el tribunal respecto a la jornada del referéndum? Básicamente dos cosas. La primera, lamenté la violencia. Yo creo que esto es claro. De hecho, si hubiéramos podido ver seguramente las declaraciones, hubiera sido más fácil, pero en todo caso, de forma resumida, lamenté la violencia. Y hice otra cosa. Recordé en el corazón de Europa que si ante un debate político, ante una cuestión política, la respuesta era la represión y la violencia policial y en ese caso también judicial, yo creo que quien tiene un problema no es Cataluña, no es ni siquiera España, es Europa en su conjunto, porque esto va a la línea de flotación del proyecto europeo. Esto es lo que dije. Esto es lo que dije en aquella rueda de prensa y, por lo tanto, insté una vez más a las instituciones europeas a atender a lo que estaba ocurriendo en España, porque por muchas razones ya descritas, creo que no era un problema, no es un problema que afecte solamente al Estado español, sino que afecta directamente a la idea de Europa, o al menos a esa idea de Europa que algunos defendemos, basada en los derechos y las libertades. Eso es lo que dije en esa rueda de prensa. Pasado ese primer día de octubre, pero en ese mismo mes, ¿cómo se plasmó ese resultado del referéndum en acción política? ¿Qué hicieron ustedes? Bueno, pues lo que nosotros hicimos fue, siguiendo obviamente la práctica internacional, lo que nosotros hicimos fue recoger el mandato que salía de las urnas del 1 de octubre y reiterar una vez más la necesidad, la importancia, la pertinencia de iniciar un proceso de diálogo y de negociación. Lo ha anunciado muy bien también antes el señor Turull, no me voy a extender. Pero durante todos esos días, en cada uno de esos días, nosotros reiteramos la petición a partir de los resultados y de los hechos vividos el 1 de octubre, sentarnos en una mesa con el Gobierno del Estado para tratar esa cuestión de forma política. Y eso lo sé porque nos consta, me consta, yo viví, yo soy conocedor, porque algunos llegaron a través mío, diversos ofrecimientos, tanto a nivel del Estado como a nivel internacional, para mediar, para actuar de facilitadores en ese diálogo, porque he visto que no nos entendíamos, o que al menos no conseguíamos, fracasamos rotundamente en la vía bilateral, entendíamos que quizás era pertinente que otras personas, terceras personas, nos pudieran ayudar. El problema fue el de siempre, que cuando esas personas intentaran llamar a la puerta del Gobierno español o al teléfono del Gobierno español, la respuesta era inexistente o directamente no, niet, nein. Cero. Esta fue la constante durante todos esos días. Y esto fue lo que vivimos. Nuestra respuesta fue: vamos a hacer política, vamos a recoger el mandato ciudadano, vamos a ver de qué va esto y vamos a tratarlo políticamente. Y la respuesta fue: no, de ningún modo. Más represión. Esto fue lo que vivimos. ¿Y cuál fue el significado de la declaración de independencia? El significado fue, lo ha explicado también ante el señor Turull, pero simplemente recordar que el día 27 de septiembre se votó una resolución sobre la independencia de Cataluña en forma de república, en base al mandato emergido de las elecciones del el 27 de septiembre de 2015 y del 1 de octubre de 2017. A partir de ahí, reiteramos una vez más la necesidad de iniciar un proceso de negociación para dar salida a esa declaración, a ese mandato político. Esa declaración política lo que hacía es darnos un mandato político que teníamos que gestionar, y por lo tanto nosotros instamos una vez más a iniciar un proceso de negociación multilateral, que es como entendíamos entonces y entendemos hoy que debe afrontarse esa cuestión. ¿Tenía usted en ese momento el convencimiento, o asumió, que la celebración del 1 de octubre podía constituir un ilícito penal?
De hecho, tenía el convencimiento de que no era un ilícito penal. No lo era, no lo es. Si el año 2005 el legislativo, de forma explícita, elimina este aspecto del Código Penal, lógicamente tengo que pensar que en tanto que organizador de un referéndum no estoy cometiendo ningún ilícito penal, porque en el Código Penal no existe. Y puesto que no existe en el Código Penal, porque fue explícitamente despenalizado por el legislador, pues no tengo por qué pensar que estoy cometiendo un ilícito penal. Tenía usted estaba convencido de que no estaba cometiendo un ilícito penal. ¿Y tenía usted la previsión o contemplaba la posibilidad de que la celebración del referéndum podía generar violencia? En absoluto. Lo hemos dicho y lo reitero una vez más y tantas veces como haga falta. No había ninguna razón para pensar que podía haber violencia, sobre todo teniendo en cuenta cómo la sociedad civil catalana había actuado de forma cívica y pacífica en todos estos años y sigue actuando. Quiero recordar que el sábado pasado hubo una manifestación exactamente con el mismo tono y el mismo sentido cívico y pacífico. Cívico y pacífico. Por lo tanto, no había ninguna razón para pensar que en esa ocasión las cosas fueran a ir distinto, al menos desde el punto de vista de quienes organizábamos el referéndum. Y la última pregunta, usted que ha sido en dos ocasiones encarcelado preventivamente, ¿por qué no se marchó de España? Bueno, porque estoy convencido de que lo que hemos hecho es lícito y es legítimo, y de hecho diría incluso que es legal. Y por lo tanto, como no tengo ningún miedo a defenderlo y a defenderme aquí y a defender la cuestión fundamental, el kit, lo que decía antes, la piedra troncal, la clave de todo este argumentario, que es el principio democrático, pues entendía que en fin, venir aquí y defender estos principios era, digamos, una responsabilidad y un deber. Y en ese sentido, yo lo que sí quiero es lamentar el hecho de que si estamos hoy aquí es porque quienes debían haber hecho política en su momento no lo hicieron, renunciaron a ello y les pasaron a ustedes, a los tribunales, la responsabilidad de responder a un problema, a una cuestión que les atañe a ellos. Y por lo tanto yo les pido, humildemente, honestamente, que no asuman esa responsabilidad, que devuelvan esta carpeta, aunque sea incómoda, porque es incómoda, allí de donde nunca debía haber salido, que es a la política. Una pregunta más. Muchísimas gracias, señor Romeva. Bueno, vamos a suspender ya por hoy la fase de los interrogatorios. Seguiremos mañana a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Pueden abandonar la sala. Doncs l'ha sentit, marxant, emplaçant-nos demà a les 10 per continuar aquestes sessions d'interrogatoris. L'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, ha explicat doncs, ha dit com va fer a la instrucció, que considera que és un judici polític. Només ha respost les preguntes de la defensa del seu advocat Andreu Van den Einde, com va fer també Oriol Junqueras en la seva declaració. Ha recordat que porta 365 dies a la presó i que es considera un pres polític. Romeva, que s'ha definit també com un home de pau, europeista i que està circumstancialment, ha dit, en l'independentisme, assegura que sempre ha defensat el dret a l'autodeterminació en la seva trajectòria política i que aquest dret no és un delicte i ha reiterat el no del govern espanyol sempre quan el govern va voler engegar un procés de negociació multilateral. Escoltem ara algunes d'aquestes declaracions que ha fet Romeva aquesta tarda. Soy diputado en el Parlamento de Cataluña, suspendido de sus funciones por ese tribunal y hoy, justamente hoy, hace un año, 365 días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político. La clave de nuestras intenciones tiene que ver con el principio democrático. Principio democrático que en términos de la Constitución española significa que puesto que la Constitución española en ninguno de sus artículos prohíbe explícitamente ejercer el derecho a la autodeterminación, es cuestión de voluntad política que se pueda encontrar la fórmula para ejercer dicho derecho. Yo pido, por favor, que alguien me diga cuándo mi departamento o la Generalitat, el Gobierno de la Generalitat, hizo alguna de estas tres cosas. ¿Cuándo representó al Estado? ¿Cuándo firmó un tratado internacional de ámbito estatal?
o cuando hizo tareas consulares. Es que no lo van a encontrar ni una sola vez. Por lo tanto, si estas tres cosas, que son las que no se pueden hacer, no se hicieron, ¿por qué o en base a qué criterio se considera ilícita la actuación del Departamento de Acción Exterior? Abans de Romeva ha declarat l'exconseller de la... Semblava estar enfadat fins i tot, no? A càmera ràpida també podem veure l'expressivitat de les teves mans a mesura... Presidència, Jordi Turull, que ha fet una llarga i contundent intervenció. Turull ha fet un discurs polític en què ha defensat el moviment independentista a Catalunya i l'encaix legal del referèndum. Ha defensat també que el Parlament sempre va buscar el diàleg fins l'últim minut per demanar un referèndum pactat abans d'aplicar el 155 i ha retret al tribunal que fa un any que és a la presó per només una interlocutòria. Aquesta tarda, responent al seu advocat, Turull ha negat que ell hagi alimentat en cap cas la violència durant tot el procés. Para finalizar, ¿en algún momento durante todo este periodo usted se ha dirigido a la ciudadanía de Cataluña para que se alzara pública y violentamente y de forma tumultuaria contra el Estado español o contra las fuerzas y seguridad del cuerpo del Estado? No, nunca, nunca. El tema de la violencia, aunque se intente generar tensión y violencia, quien lo intente en Cataluña, ahora, antes y después, es operación fracaso. La violencia no va con nada de ninguna reivindicación de ninguna formación política en Cataluña. Lo digo porque cualquier partido político, formación política, por noble que sea su causa, solo que insinúe que para conseguir este objetivo se necesita lo que sea una violencia pasiva pequeña, es operación fracaso. Fracaso. La gente en Cataluña, piense lo que piense, sea independentista o no sea independentista, es pacífica. De hecho, Cataluña siempre ha militado en el pacifismo. Somos el país de Pau Casals. Y por un relato que se quiera introducir, lo siento, pero entenderá que por mucho que se presente a la sociedad catalana como violenta, este relato no tiene sentido y no se aguanta por ninguna parte. Es más, es delirante. ¿Es usted socio de Òmnium Cultural o de ANC? Jo soy socio de Òmnium Cultural, de Càritas Diocesana, de la Fundació Catalana de l'Esplai, d'Intermón Oxfam, del RAC, també, de l'assistència automobilística, i de Òmnium Cultural soy socio desde hace más de 20 años, que he pagado religiosamente la cuota, no he tenido un encargo, y no me consta que ser socio de Òmnium sea ningún delito. No lo era durante el franquismo, me sorprende que se me haga esta pregunta ahora. ¿Usted recuerda si en ese documento se señalaba que la ciudadanía emerge como el agente político? Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas. El movimiento independentista de Cataluña va de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Y después hay partidos políticos y entidades que lo que quieren es recoger este sentimiento e intentarle dar una salida, en el caso de los partidos políticos, darle una salida política. Este proceso, en su escrito de acusación, ustedes lo sitúan en que un día se abre la luz y aterriza, ¡pum!, y cae en la mesa un libro blanco. ¿Fue notificado y advertido en alguna ocasión? La única vez que he sido notificado por el Tribunal Constitucional fue el 12 de septiembre. Yo firmo el papel de la providencia del Tribunal Constitucional y cuando me estoy guardando el bolígrafo, me dice el oficial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dice, espere que tiene que firmar otro papel. Yo digo, otro papel, pensaba que eran dos copias, una para el Tribunal Superior de Justicia y otra para el Tribunal Constitucional. Y me dice, no, es la admisión a trámite de una querella por desobediencia continuada. Digo, caramba, pero si no he tenido tiempo ni de ponerme el bolígrafo aquí. Claro, esto debe servir para todos. Lo digo porque en el mismo periodo, del 2012 al 2017, el Gobierno del Estado ha incumplido como unas 25 sentencias del Tribunal Constitucional. Cuando decíamos aquello que la ley es igual para todos, esto de ser, de ponerte el traje de constitucionalista, pues penalmente debe ser un chollo, porque claro, te permite incumplir la Constitución cuando te da la gana. En cambio, si vas de independentista, por un acto, auto, que es una providencia del Tribunal Constitucional, por un auto, no por una resolución fundamentada, por un auto, llevo un año en la cárcel. Hoy hace un año que llevo en prisión. Nosotros, en la línea de la ponderación, buscamos el equilibrio entre cumplir todas las diligencias de la magistrada, señora Armas, creo que se llama, y
hacer efectivo lo que era un compromiso nuestro con los ciudadanos de Cataluña sobre algo que, insisto, no merece reproche penal. Ustedes... I ràpidament anem a l'exterior del Tribunal Suprem perquè hi ha reaccions a la jornada d'avui. Parla Alfred Bosch, conseller, l'actual conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, valorant la intervenció de Romeva. L'escoltem. Sobre el cargo, pues hemos visto un hombre de paz, a un hombre pues experimentado en tareas de paz en todo el mundo, a un hombre de mundo. Hemos visto a una persona conciliadora que en vez de estar pues sentada en el banquillo, ahora mismo tendría que estar sentado en la mesa de diálogo hablando con el gobierno español para ver cómo se puede resolver de forma democrática este contencioso. Y en vez de eso, pues hemos visto a un acusado de delitos que no ha cometido, que no son delitos, y hemos visto a una persona diciendo de forma muy clara y muy rotunda que él no es culpable, que es un preso político y que, por lo tanto, pues él, como persona de paz, como hombre de conciliación, como hombre de negociación experimentado en todo el mundo, pues está hoy aquí injustamente acusado de delitos que no ha cometido. También ha defendido que no hubo violencia en ningún momento. Claro, es que ha hablado de la realidad y entonces ha hablado de cómo pues este movimiento democrático y legítimo en Cataluña ha reivindicado su derecho a votar siempre en un carácter cívico enormemente pacífico y pues reivindicando la necesidad de resolver las cosas por las urnas y no a través de los tribunales como intenta ahora pues este juicio desde los magistrados, desde la Fiscalía o la Abogacía del Estado o la acusación particular. Ha resaltado, yo creo que de una forma muy certera, que aquellos que defienden la intolerancia, que defienden la expulsión de personas del Reino de España, que defienden todo tipo de ideas condenables según los cánones y los valores europeos, estén en la acusación. Y en cambio él, que ha defendido siempre, incluso en octubre del 2017 y hasta esta fecha, ha defendido la resolución pacífica, dialogada y democrática de los conflictos, pues está injustamente sentado en el banco de los acusados. Les declaracions en català. Sí. Avui hem vist dos consellers, el conseller Romeva i el conseller Turull, dos homes íntegres, dos homes valents, dos homes de pau, que han volgut doncs, que el poble de Catalunya tingués la paraula a l'hora de decidir el seu futur, i els hem vist doncs, defensant-se de les acusacions injustes d'un judici que no s'hauria d'haver celebrat mai. En el cas del conseller Romeva, que és el meu predecessor en el càrrec, doncs hem vist un home de pau, un home experimentat arreu del món en processos de diàleg i de conciliació internacional. Hem vist un home que s'ha esforçat doncs, sempre per trobar una solució dialogada i una solució democràtica. L'hem vist assegut a la banqueta dels acusats, quan en realitat on hauria d'estar assegut és a la taula de negociació per tal de trobar una sortida doncs, dialogada en aquest conflicte i que al final pogués decidir qui ha de decidir, que és el poble de Catalunya a través de les urnes. I hem vist també doncs, assegut al banc dels acusats una persona que sempre ha defensat la tolerància, el diàleg, els valors europeus de sempre, de l'Europa que coneixem, i en canvi, sorprenentment, en l'acusació entre els acusadors, a part de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, hem vist doncs, una acusació particular d'un partit d'extrema dreta que defensa tot el contrari, la intolerància, que defensa l'expulsió de persones del Regne d'Espanya, que defensa una sèrie de coses que en absolut concorden amb els valors europeus. Per tant, hem tingut a un home de pau, a un europeu conseqüent, doncs defensar-se en un judici injust, en un judici que no s'hauria d'haver celebrat mai. Senyor Bosch, ha podido hablar con él? Sí. Bueno, he hablado con Raúl Romeva, pues en los breves momentos en que se nos permite saludar
a los acusados cuando salen de la sala y pasan por delante de la zona de público. Y nada, le he felicitado por su actitud y también, pues antes de sus declaraciones, le he dado muchos ánimos y le he dicho que nosotros entendíamos, compartíamos y le damos apoyo en su determinación para defender unas ideas nobles y consecuentes, por ser precisamente un hombre de paz. Ens ho pot dir en català, sisplau. Sí, he pogut saludar en Raül Romeva en les dues ocasions en què, degut a la pausa, doncs, ha sortit de la zona d'acusats i ha passat per davant de la zona de públic, i en aquells moments doncs, li he pogut donar les gràcies per tot el que està fent. Li he pogut dir que hi ha moltíssima gent, si no la majoria de Catalunya, doncs, que l'està seguint atentament i que també li està agraint aquesta actitud íntegra, aquesta actitud noble d'home de pau, d'europeu conciliador i pacífic, com ha estat tota la vida, i li he donat ànims per la seva declaració. Moltíssimes gràcies. 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 Dos paraules de Fred Bosch, l'actual conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, valorant la declaració del seu predecessor, Raül Romeva. Ha dit que s'ha vist un home de pau esforçat per trobar una solució democràtica que hauria d'estar, ha dit Bosch, literalment assegut a la taula de negociació en lloc d'estar assegut a la banqueta dels acusats. Aquesta ha estat doncs, la reacció del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a la sortida del Suprem. També els expliquem que avui justament el Tribunal ha donat a conèixer el calendari de declaracions dels testimonis polítics. Seran la setmana que ve i atenció perquè els noms són rellevants. Dimarts 26 estan citats a declarar Joan Tardà, Roger Torrent, el president del Parlament, i Artur Mas. A la tarda, un dels testimonis més esperats, Mariano Rajoy, també Marta Pascal i Xavier Domènech. I dimecres 27 passaran pel Suprem Soraya Sáenz de Santa Maria, Cristóbal Montoro i Juan Ignacio Zoido. Amb aquest calendari queda clar que els interrogatoris, els processats, s'hauran d'acabar aquesta mateixa setmana per poder fer-ho. No es descarta que s'habilitin sessions al Suprem aquest divendres i fins i tot dissabte. Vichy d'Or, eterna joventut, patrocina aquest espai. Bona tarda. El Barça enfila avui al camí de la sisena Copa d'Europa a Lió, escenari del partit d'anada dels vuitens de final. És l'hora de la veritat pels blaugranes, que s'han marcat la Champions com el gran objectiu de la temporada. Els de Valverde es van entrenar ahir a la tarda a l'escenari del partit amb la presència de Samuel Umtiti, la gran novetat de la convocatòria. El central francès torna a una llista tres mesos després, un cop superat, sembla, els problemes als genolls. Una consigna està clara pel Barça. No es pot repetir el fiasco de la temporada passada contra la Roma. El Barça és el teòric favorit de l'eliminatòria, però els jugadors de l'Olympique estan disposats a trencar el pronòstic i, segons confessava ahir l'entrenador en roda de premsa, l'optimisme ha crescut a mesura que s'acostava el dia del partit. A la fase de grups, l'equip francès va ser capaç de guanyar el Manchester City a domicili i això els fa creure en les seves possibilitats. Avui buscaran un bon resultat que els mantingui vius de cara a la tornada al Camp Nou. També avui partidàs a Anfield, amb un enfrontament molt atractiu, Liverpool-Bayern de Munic. D'altra banda, avui s'ha sabut que la Supercopa d'Espanya pot canviar de format. La Federació Espanyola vol que sigui una Final Four, amb els dos primers classificats de la Lliga i els dos finalistes de la Copa. L'anunci l'ha fet aquest matí Luis Rubiales en uns esmorzars informatius. Serà un petit torneig que durarà 4 o 5 dies i que es disputarà a l'estranger. Un format en el que el primer classificado de Liga juegue contra el subcampeón de Copa y el campeón de Copa contra el segundo clasificado de Liga y los ganadores de cada semifinal se encuentren en una final. La competició haurà de ser ratificada en la pròxima assemblea de la Federació Espanyola. Rubiales, que manté la seva croada contra la Lliga, ha carregat fort contra Javier Tebas. Este marco actual convierte a Javier Tebas en ministro de Deportes. La Liga fue creada para lo que fue creada y utiliza ese privilegio que tiene para, en esa situación, repito, privilegiada, hacer cosas que no son de su competencia. Incumple, lo digo aquí, aquella razón social para la que fue creada. La está incumpliendo.
Por eso creo que hay que pararle los pies. Nou atac en una guerra que està lluny d'arribar al final. L'Espanyol obrirà divendres la 25a jornada de Lliga, rebent a casa l'Osca, el cuer de la competició, que ahir va veure frenada la seva recuperació amb...